Tuesday, September 28, 2021. Ariana, please. Number one, the pop song. Siga. Ariana. The pop song was on November 9th, making the singer an instant superstar. Yeah. So you say overnight formulate, overnight sensation, overnight application, overnight inspiration, or overnight innovative. So the pop song was an overnight making the singer an instant superstar. Entonces sería. ¿Cuál sería la palabra? Sensation. Ok, Nicole Nova. Sensation, veamos. Veamos, veamos. Yeah, you say sensation. Ok, that's right. The pop song was an overnight sensation. Siga, Abigail. Yeah. The boss is looking for something truly innovative, not just the same old ideas. Yeah, so you say the word, permítame un ratito. Han estado esperando acá afuera de la clase. Yeah, the boss is looking for something truly innovative. Truly innovative, not just the same old ideas. Okay, Abigail, Camila. Camila, to formulate the perfect mixture of sugar and lemon, he had to make several batches of lemonade. Yeah, you say formulate. Okay, Campo Verde, Daniela. Gold. Gold has a variety of application in medicine, electrics, and many other fields. Yeah, there you say applications, no? Plus S, application, plus S, applications. De pronto se olvidaron de poner la S, por favor. No se olvide, applications. Yeah. And number five, Carillo Leslie. His inspiration for the way he proposed to Cindy came from a romantic movie. Yes, his inspiration for the way he proposed to Cindy came from a romantic movie. Gracias, señorita Camila, Leslie Carrillo, Emily Armas. No le veo a los siguientes. Por lo tanto, no le pongo asistencia. Pazmiño, si le veo. Molina, si le veo. Ok, muy bien. Fernando Mejía, Felipe, bien. Anthony, muy bien. Hassan, muy bien. Le veo por acá a Viteri, muy bien, Ariana, excelente, Steven, le veo, muy bien, Sevilla, Valeria, Ámbar, muy bien, le veo a Verona, ya, por fin le veo a Romy, ¿cómo le va Romy? ¿Todo bien? Pero no me contesta. Buenos días, Licen, perdón, tenía el micrófono. Ya, sí, ¿todo bien? ¿Ya me presentó los deberes? Sí, ahí le había subido. Ya voy a revisar, ya le reviso, ¿no? Gracias. Mateo, muy bien. Nayeli, ya la vi. Vargas, Mulio. ¿Qué pasa que no los veo a todos? Tengo que estar pasando acá la flechita. Zárate, Dulce, muy bien. Yanes, Sofía, ya la vi. Leslie, Chipuxi, Pillajo, Daniel, Doménica, ya la vi. Y no les veo a los que no nombré. Ahí es cuando. Bueno, ya saben, ¿no? La sanción correspondiente. Ámbar. Ámbar, escoja por favor. Dice, y we say, aquí se equivocaron la mayoría. ¿Qué pasó? Me había ubicado la A, la B, la C, solo era una letrita nomás. A ver, siga. ¿Cuál es? La B. Lea por favor. Y we say. Y we say that something as you, we mean that. It provides water of electricity. Veamos. La letra D me dijo. Yeah, it is useful and practical. If we say that something has utility, que algo tiene utilidad, nosotros queremos decir that it is useful and practical, que es útil y práctico. Yeah. Siga,
Dulce María. Aquí dicen. Dulce María, ¿ya me presentó las tareas? Sí. Ya, ya voy a revisar, ¿no? No se olvide. Si es que hay dificultad, por favor, tiene mi número. Por ahí me han llamado al ¿cómo se llama? Al tutor de grado. Y me amplían el problema a ustedes, en vez de limitarlo. O sea, ¿a qué me refiero? Si hay problemas, llámeme, pues. Muchas mamitas me han llamado, vea, mi hijito está así, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué le he dicho? Se equivocó aquí, corrija. Y me envía, pero ya no, pues en la misma hoja, me tiene que hacer en el cuaderno con su letra y mano y pulso y caligrafía, ¿no? Entonces ya le volví a revisar. Pero no se ha preocupado algunito todavía, no me han llamado, nada. Bueno, ok, Leslie, dicen. Ok, bien que me avisa, Leslie, ya le veo. Listo, Leslie. Ah, pero ayer no tuvimos clases con ustedes. No les tengo aquí. Ya, entonces no hay problema, Leslie. Entonces llámeme, por favor, pero tampoco me llame a las 12 de la noche, ¿no es cierto? Una hora razonable. Pues. Ya, listo, listo. Number two. Siga, Franco Dulce María. Yeah. I saw me have a lot of activity. The art. But I think you up na new ideas. Veamos si es cierto. Ahí, ¿está bien? Ya, yeah, dice, if someone has a lot of creativity, they are good at thinking up new ideas. Claro, si alguien tiene mucha creatividad, ellos son buenos para pensar nuevas ideas. Claro, creativity. Siga. Valeria. Niña Valeria Herrería. Present. Siga, if a task is feasible, it is possible to complete. Veamos. Correcto, se me fue la cuarta. Sí, if a task is feasible, it is possible to complete. Claro. Y feasible is possible, ¿no? Muy bien, niña. Ayúdeme, Alejandro. Alejandro, number four. ABCD. Sí. Sí, me dice, vamos. Oh, it is A. The best synonym for the word prototype is model. Model. Sí, también sería image, ¿no? Imagen, pero nos han puesto como model. Cuando usted hace una maqueta, ¿es o moqueta? ¿Cómo es? Maqueta es, ¿no? Moqueta es otra cosa. Yeah, you have prototype, model. Y la última noticia, a ver si me ayuda. ¿Cuál es la última noticia sobre las motocicletas? ¿Qué me ayuda? ¿Cuál es la última noticia? ¿Cuál es la buena de las motocicletas? ¿Qué me ayuda? ¿Nadie? ¿No? ¿Qué me ayuda sobre las motocicletas? ¿Qué pasó con las motocicletas? ¿Qué puede hacer ahora ya con la motocicleta, Daniela? ¿No? ¿No hay idea? ¿No ha escuchado, Daniela? ¿No? De las motocicletas. ¿Solo pueden rodar en la pista o qué puede hacer ahora ya? ¿Hay un prototype? ¿No? ¿No hay idea? ¿No hay idea? ¿No? Daniela Campo Verde, sí. Sí. Hablan attractive. Ok, ya. ¿Sí ha montado en moto usted? ¿Sí le han llevado a pasear? No, todavía no le han llevado. Bueno, ahora ya tenemos las motos voladoras. ¿Qué le parece? Dice, pero profe, sin mi bicicleta puedo manejar todavía, ¿no? Bueno, ya tenemos, mire, la motocicleta, el primer prototipo probado ya. Ya salió a la venta, ya puede volar. ¿Qué te parece? Parecía ciencia ficción nomás, ¿no? Ahora ya es real. The best synonym for the word prototype is model. Ya tenemos un modelo de motocicleta que vuela. Vamos con Alejandro, me toca, ¿no? Ya dijo Alejandro, ¿no? Vamos con César. César Mata. An ingenious person is known for being unreliable and sneaky, intelligent and creative,
tall and attractive, or nervous and shy? Intelligent and creative. Veamos. Permítame. Yeah, ahí sí. Ajá. Intelligent and creative. Correcto. Bien. Vamos con Hassan. Hassan. I'm here. Yeah, there you have conversation. Match the statement with the response. Solo tiene que emparejar. Vamos leyendo primero. De los numerales, siga. The vending machine, siga. Lea, the vending machine is out of order again. La máquina de expendedora está dañada, dice. Siga, la dos. Usted mismo, the company. The company has enabled plans to build a luxury resort on the island. Ya, en la palabra, cuidado, no es island, es island, ¿no? La S no se pronuncia, se dice island. Porque si usted me dice island, acá arriba le escribo, arriba, island. Si usted me dice island, es tierra de nieve, de hielo, o tierra congelada, ¿no? Island. Si usted va a Galápagos y no va a encontrar hielo, ¿no es cierto? Entonces no es island, es island nomás. Cuidado pues, con esta palabra, ¿no? Island, listo. La compañía ha revelado sus planes para construir un lujosa playa, ¿no? O hotel sería, ¿no? En la isla. Siga. Vamos con Minaya Hassan. Jersey. Siga, Jersey. No está Jersey. Merceditas, siga. Con Andrés. The musician, siga. The musician carried of her mother's legacy become one of the world's friends. Pianist. ¿Y cómo le fue su viaje, Mercedita? ¿Sí bien? ¿Todo bien? Aún no regreso, le dicen. Todavía no regresa. ¿Y dónde está? ¿En qué ciudad? En Atacama. Ah, bueno. Pero, ¿ya regresa cuándo? El viernes. Ah, ya, listo. Ok. The musician, el músico, carried on her mother's legacy by becoming one of the world's greatest pianists. La herencia, el legado de su mamá, a llegar a ser uno de los más grandes pianistas. A ver, si usted es un buen ingeniero, digamos, su papá es un buen ingeniero, usted va a ser tres veces mejor también, ¿no? Number four. Nayeli. Present. Milk can trigger allergic reactions in some people. Yes. Nayeli, ¿cuál utiliza usted? What product do you use for breakfast? Usted tiene, por ejemplo, la Vita Leche, tiene un color rojo y un azul. ¿Cuál utiliza usted? ¿Cuál consume, quiero decir? La roja. La roja, mire. Si yo consumo la roja, me muero. La azul nomás me quedo yo porque es semidescremada, ¿no? Entonces, es cierto esto. Milk can trigger allergic reactions in some people. ¿De qué? The teacher, ¿no? The teacher problem he has. Una vez que entendió esto, vamos por acá. ¡Ey! Vamos por acá. ¡Ey! Moreno Steven. Siga. That's true. Ghost symptoms like headache and stomach pain. Ya, eso es cierto, dice. Esto causa síntomas como dolores de cabeza y dolor de estómago. Ya sé por dónde va la letra A. B, siga, Steven. Ah, ya, dijo. Siga, Steven. Seriously, okay, I will have Rick call the maintenance worker today. Seriously? ¿En serio? Okay, I will have Rick. Haré que Rick llame al trabajador de mantenimiento de día, ¿no? Vamos con Brian Ullo. Yes. Yes, it's Seo. Made the announcement at the press conference yesterday. Yeah, it's CEO made the announcement at the press conference yesterday. Sí, dice su CEO. No hay día de CEO. Hizo el anuncio en la prensa o en el informativo, en la conferencia de prensa, ¿no? Ayer. Siga, Amanda. Yeah.
Mayuri. ¿No está? Amanda Novoa. Yeah, some people say she might. Might even. Siga, siga. Might even. Some people say that. Yeah, you even be better than her mother was. Okay. Yeah, some people say, algunas personas dicen that she might even be, que ella podría ser incluso mejor than her mother was. Ah, ya sé por dónde va, por el legacy sería, ¿no? Mire, ya tenemos entonces las respuestas. Vamos a ver. Gian. Gian. Present. Yeah. Number one, what is the letter you connected? What is the letter you connected? J-C-C-A-O. Ya, veamos. Veamos, veamos. Letter B. Seriously. The vending machine is out of order. Seriously, okay. We have Rick called the maintenance worker today. Claro, le va a reparar. Listo. Vamos con Manfred. Manfred. The company. ¿Cuál letrita? ¿No está Manfred? Sí, veí. Manfred, Paz Niño. Present. Ya, ¿cuál le puso usted en la 2? ¿A, B, C, D? A. A dice. No, it is C. The CEO made the announcement at the press conference yesterday. Vamos con Mayuri, que llegó. Mayuri. The musician, ¿con qué letrita le puso? D. D me dice. Correcto. ¿Y la última usted mismo? The milk and trigger, that's true. Lo que le decía del prof. Listo. Siga Romy. Romy. Porras, Romy. Sí, profe. Ya tiene copiado su... A ver, indíqueme su word, por favor. Espérame un ratito. Aún no tengo libre el siguiente en mi... Y entonces indíqueme la captura. No, pero no puede indicar la captura tampoco. ¿Y si hizo la captura o no? Sí, sí, estoy haciendo captura. ¿Seguro? A ver, proyécteme la captura. La que acabo de hacer, dice. A ver, proyécteme. ¿Está autorizada ahorita en proyectar? ¿Si tiene o no tiene para que haga la captura? Sí, sí, tengo, Liz. A ver, proyéctela. ¿Se puede proyectar? Sí, Lizen, espérame, le busco. Recuerde que hasta este viernes tiene plazo para los libros. No, me parece que no la tiene. Bueno, si no la tiene, ahí le proyecto. Haga la captura. A ver, ahí va. Ya, ahí tiene la primera parte es esa, ¿no? Ahí tiene. Capture rapidito, por favor. Capture. Híjole. Muchos mensajes. Ya, vamos con la siguiente. Ya hizo la captura, ahí está. Ahí tiene, mire. Haga la captura en Word o en Paint directamente. Usted captura ahí la imagen, toda la pantalla, y ahí pega en el Paint o en el Word. Y ya tiene la hojita, ¿no? Y vaya almacenando. Y la otra es esta de aquí. Ya, ahí tiene. Haga la captura. Para los que no tienen libro. Listo, capture y pegue en Word o pegue en Paint. Y usted almacene ya sus documentos ahí. Ya, vamos por acá. Listen to the dialogue. Es el diálogo respecto a Courtney y dice, Courtney thinks that climbing our 4 flights of stairs is a big deal. The first passenger elevator was invented in the US.
The French king's wife didn't like taking the elevator. Elisha Otis originated the brake design utilized in modern elevators, and Otis' sons carried on their father's work and made the family business prosper. Este está en el libro, en la página The Elevator Misery, la 12, por favor. Es de la página 12, es el mismo diálogo. Entonces, true or false. Courtney thinks that climbing for flights upstairs is big deal. True or false. ¿Qué dice usted? Vamos con Doménica. Doménica Kiyu. ¿Sí está? Sí, sí estoy. Ya. Yeah. ¿Qué dijo usted? True or false. Dice, Courtney thinks that climbing four flights upstairs is a big deal. True. Sí, creo que es true. Veamos. No, es false. False, false, false. Siga. Génesis. Génesis. The first passenger elevator was invented in the U.S. No, no habla de U.S. Aquí habla de French. Entonces, true or false? O de pronto más adelante, sí, ¿no? True. True. No, false. Es en Francia. ¿Se acuerda que se cansó la novia del rey y entonces le hizo un ascensor? ¿Ve? Ok, Anthony. The French king's wife didn't like taking the elevator. ¿Qué dice? True. ¿O le encantaba? True o false. True, dice. True. Veamos. No, es false. No le gustaba. Es que la esposa no subía en el ascensor. Era la otra persona. Ok, Anthony Sánchez. Anthony. Elisha Otis originated the brake design utilizing modern elevators. Esa sí creo que es verdadero. ¿Qué dice usted? También es verdadero. Esa sí es verdadera. Elisha Otis es she's the lover, ¿no? Ella es la amiguita del rey francés, dice, ¿no? Ya. Yeah. Y la cinco, vamos. Alejandro. Otis' sons carried on their father's work and made the family business prosper. No dice nada del... Tú dices, no creo. Ah, sí, vea. Veamos, yo estoy perdido. Dice Otis... servant, operate the hand. Sí. Otis' son carried on their father's work and made the family business prosper, claro. Sí, está bien, true. Y se acabó esa página. Vamos por acá. Se acabó esta partecita. Permítame compartirle la otra. Ronnie, ¿ya hizo la captura? ¿Ronnie Porras? Sí, listen. Ya, listo, verá. No se olvidará de enviar la tarea a tiempo. Sí. Permítame verle acá la. La otra hojita que debo compartir es esta de aquí. Ya. Yeah. Esta dice... No, esta no es. Esta no es. Esta es. Esta tenemos la página. Permítame. Como ya nos atrasamos de ayer, entonces... Ya, 5, 6, 7. Sí, estoy bien. La diapositiva 16. Ya. Yeah. Entonces, vámonos por acá. Esta es. Ya, yeah, vamos a ver el deber que usted se me equivocó. Y quedemos claro para que no se vuelva a equivocar. La idea es que usted aprenda, ¿no? No, a mí no me gustaría llenarle de ceros y de unos. No. No, al contrario. Me llamaron, algunos de ustedes me llamaron y ahí les expliqué por qué estaba mal, ¿no? Igual espero que me llamen, no sé. O sea, si tiene alguna duda... Póngame, profe, ¿me puedo reunir con usted urgente? No entiendo esto. Claro que no va a ser a medianoche, ¿no? Sino temprano, claro, temprano. Entonces yo inmediatamente le contesto, sí es posible y nos reunimos. Pero los que necesiten, no con todos, o sea, los que necesiten nomás. Los que no me entiendan, los que dice, profe, no le entiendo. ¿Sí? O sea, no tenga recelo. No es que le voy a decir, me tiene que esperar, no. Ahorita es cuando, no me va a decir no entiendo al fin de año, no, ahorita por favor, no tenga recelo de pronto que me va a decir, que vergüenza, no, algunos de ustedes ya me conocen cómo trabajo, cómo le ayudo, cómo acciono, no tenga temor,
consulte, pregunte, no se me quede callado, ¿no? Ahí va. ¿Por qué has? Porque es past perfect. Por ahí me discutía una señorita, creo que era. No, un señor era. Pero dice, ¿con qué completo? Ya completé. ¿Pero qué es el past perfect? Yo le puse un diagrama, ¿se acuerda? Bueno, ya me salió torcido esto. Le pongo de nuevo, ¿ya? Yo le había dicho, ¿qué es el past perfect? Permítame, aquí sí. ¿Qué es el past perfect? Usted también póngale al ladito ahí al libro. El past perfect es una acción que se hizo antes de otra acción en pasado. Aquí le pongo, mire. Estas dos X, las dos son acciones en pasado, ¿sí? Pero ¿cuál es el past perfect? Una acción que está antes de otro pasado. Esta, que está con el visto de color verde. Y ahí debe poner el had. Debe usar el auxiliar had. Had. Más el pasado participio, que usted ya lo conoce. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Yo me acuerdo que mencionaba de que su profe de octavo, ¿sí? Ella les tomaba muchos verbos. Sí, muchos, muchos verbos, me acuerdo. Y ahora se me han olvidado los verbos. Pues, algo pasa, ¿no es cierto? Entonces, mire, expect, verbo regular. Expected es el pasado participio. Por eso yo vuelvo a repetir. Ay, profe, ya me tiene cansado, dice con los verbos. No, es que es así. To expect. Ah, se me cayó algo ahí. Es de X. Ya. Yeah. Usted dice infinitive. Sí, profe, ya sé eso. Expect. Forma simple. Expects. Forma S. Expected. Past form. Expected. Past participle. Pero, profe, ¿sí es el mismo? No, no es el mismo. Expected es el past form. Y expected es el past participle. El uno se utiliza en pasado y el otro en presente perfecto y pasado perfecto que estamos viendo. Y el otro es expecting. Entonces ahí sí, ah, dice, ya le entendí. Cuidado entonces, vamos con la dos. Me ayuda leyendo. Alejandro Sevilla. Siga. Marcia. Marcia. No está. Siga, Vargas Saddam. Sí, Vargas. Marcia had a happy relationship with Harold before they got divorced. Perfecto. Siga, Viteri Carlos. Number three. Yeah. Carlos. I had never comprehended eso. What Shakespeare was all about until I took Dr. Pastor's Perfecto. Class. Bien. Mire, usted dijo comprehended. Bien está. Comprehend es el verbo que está acá arriba. Y como está pasado perfecto, comprehended. Verbo regular. Termine de. Siga, Valesca, Yanes. Mr. Jones gave the students a pop quiz after he had lectured the Renaissance art. Perfecto, lectured. Arriba tiene lecture nomás, pero usted como tiene past perfect debe añadir la D o ED. Lectured, lectured. Bien, yo le exagero para que me entienda. Muy bien, Valesca. Paola, siga. Number five. Had she... Had she been behind me the whole time I was gossiping about her. Eso, had she been, mire, como tengo signo de pregunta, verá, yo le estoy aclarando esto porque en el ejercicio del final se me confunde. Tengo signo, pues, signo de pregunta, entonces, permítanme un ratito. Apaga la compu. Ya, si tengo signo de pregunta, es had she been. Tengo que hacer pregunta, por eso le pongo antes. Had she been, tenga la bondad. Para la señorita, señor, que no me entiende. Had es un auxiliar, ¿sí? Este auxiliar le sirve para. Es la ventaja del pasado perfecto. Usted lo ve, lo observa. Le sirve para negar, para preguntar. ¿Sí ve? Para negar, hadn't, had not. Para preguntar, aquí está, has she been, es un auxiliar, por favor, no se olvide. Ahora si vamos por acá, donde se me equivocó, aquí. Me había puesto la A en una línea y la C en otra línea, no, ya está contemplada. Aquí dice, had tact accepted
tiene una coma, quiere decir que la una va en la primera línea y la otra en la siguiente. Por ahí me había puesto un montón de letras, cosa que no debía. Entonces, a corregir, ¿no? Avanzamos. Permítame borrar esto ya. Ayúdeme, tenga la onda. Daniela Zárate ya me dijo, ¿no? Leslie Chipuxi, siga, Leslie. The company, Leslie. The company is taking problem before in the new client. Yeah, the company, ha sido la letra, the company had tact. Mira, ahí va la primera palabra, had tact. Y luego, is staffing problem before it accepted the new client. ¿Y qué es tact? Ahí tiene tact, abordar. La compañía abordó al primer problema de los empleados antes de que aceptara al nuevo cliente. Vamos con la dos. Siga, ayúdeme. Parra Mateo. Parra Mateo. Mateo. No me contestó Mateo. Siga, Sofía. By the time Kyle. By the time Kyle. Wolf had already turned the reins, his horse. Ya. Aquí me entienda, por favor, mi niña Sofía. Este que está aquí, el pulled iría en esta línea. Y el had already turned iría acá en la otra línea. Ahora sí, lea, por favor. Otra vez. By the time Kyle pulled the reins, his horse had already turned the wrong way. Qué bien. Listo. Regresamos en 5 minutitos. Salga y des una vueltecita y regresamos. ¿Listo?